no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta de que la tecnología está en nuestra vida. Pero, ¿hace que seamos más simplones? ¿Predice nuestros deseos? ¿Conseguirá que viajemos en el tiempo? Hoy hablamos de tecnología. Buenas, pues estoy aquí con Victoria y con Eurídice para hablar de tecnología y nuestro cerebro. Y va la primera pregunta, que es muy interesante. ¿La brecha digital cómo se encuentra actualmente? Los países que ahora tengan acceso al 5G, que da una velocidad de conexión mucho más grande que la que teníamos hasta ahora, van a remarcar, se van a alejar mucho más de los países pobres que ahora mismo a lo mejor ni siquiera tienen internet. Sí. Entonces, la brecha sigue creciendo con el avance de la tecnología. Algo que es muy importante también es quién controla esas tecnologías, porque está controlando cómo nos relacionamos y cómo hacemos todo a través de las tecnologías. Y el problema, sobre todo, es que quien tiene el poder de generar grandes bases de datos sobre nosotros y sobre todo lo que hacemos y decidir a través de algoritmos que procesan todo eso, todas las decisiones, desde a quién arrestan o no con cámaras de reconocimiento facial, o a qué colegio va tu hijo, o cómo va a funcionar el transporte público, todas esas decisiones las toman algoritmos privados de grandes corporaciones. Valley. Exacto, que ni siquiera sabemos cómo funcionan porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual. Aumenta la brecha entre países porque son los países que son los productores de esas tecnologías que tienen el control sobre la información de todo el mundo y aumenta también la desigualdad entre lo que nosotros sabemos de cómo funcionan esos algoritmos, que es nada, a lo que saben ellos sobre nosotros, que es todo. Me estás asustando mucho, dice. Las grandes corporaciones cada vez tienen más poder. Ya no solo sobre nosotros físicamente, también sobre nuestras mentes. ¡Qué miedo! Imagínate además cuando las interfaces cerebro-máquina se extiendan y de repente tengan acceso no solo a los clics que haces online o a la gente a la que sigues, sino a las cosas que estás pensando o sintiendo. Eso se pone más peligroso todavía. No me la puedo dormir esta noche. Por ahí están los estudios de neuromarketing y neuromarketing político, que, eso también es interesante. Por ejemplo, utilizan mucho los videojuegos para ver cómo reaccionamos en tiempo real a distintos estímulos y saber cómo dónde están los disparadores de nuestro cerebro para conseguir darnos al botón que sea el botón de compra, ya directo en nuestro cerebro. ¿Cómo va a afectar la tecnología a nuestro mundo? Por ejemplo, en la ropa, en la moda. Pues cada vez más se están haciendo materiales altamente tecnológicos, pero que no están llenos de cables y tornillos, como podemos imaginar, sino que son materiales orgánicos, biológicos, tecnologías biológicas. También se está haciendo investigación con nanomateriales, que cambian la estructura de la ropa para darle cualidades nuevas. Por ejemplo, lo que entendemos de toda la vida, pues algo impermeable. Eso lo conocemos ya. Con esa misma idea se están haciendo, por ejemplo, tejidos que hacen que al tender la ropa se limpie sola con la luz del sol. Eso lo quiero yo. También el problema es que estos wearables comparten sus datos con las empresas a las que pertenecen. ¡Más todavía! ¡Más todavía! ¡Madre mía! Y pueden saber no solo pues, cuando corremos, por ejemplo, pueden saber cuándo estamos teniendo un orgasmo. ¡Uf! Porque si estás con el corazón muy acelerado, pero estás quieto en un sitio, pues igual pueden deducirlo, ¿no? Hay una artista, que es Tina Gorjak, que tiene el proyecto Pure Human, que lo que hizo fue extraer el ADN de un diseñador de moda muy importante, fallecido, y inventar un sistema para crecer piel sintética con su propio ADN. Entonces, podía hacer chaquetas, bolsos, con la piel de un diseñador muerto. ¡Wow, qué creepy! Y mucha gente le escribieron veganos diciendo que ese era un producto que los veganos aprobaban, le escribió gente para decirle que era un monstruo horrible, le escribió gente para pedirle que les hiciera un bolso con la piel de las Kardashian. Lo que nadie entendió es que no era un producto para venta comercial, sino que era un proyecto de crítica, porque si consigue patentarlo, habrá patentado el ADN de otra persona. Y es que no hay regulación en casi ningún país, ahora con todas las biotecnologías, sobre la protección de nuestro propio ADN. La tecnología se alimenta de datos, datos, datos. ¿Qué saben de nosotros? ¿Para qué lo utilizan cuando me bajo una app? ¿Se puede usar para el bien? No sé. A mí lo que me preocupa es si Alexa me escucha cuando canto en el baño. ¿Qué hace un data scientist? ¿En qué se basa su profesión? Tiene conocimientos de matemáticas, sabe programar
No hay que ser un experto, pero es importante poder manejarse para estudiar los datos con facilidad. Y lo más importante es la curiosidad. Entonces, yo ya no tengo que elegir la música porque ya Spotify me lo dice cada mañana al levantarme cuál es la música que a mí me gusta. Pues la verdad es que no, porque esa es la historia del Big Data. Nosotros hacemos modelos, pero realmente tendríamos que investigar en el perfil de una persona y eso generalmente no se hace, está prohibido. El modelo se entrena con muchos datos y después lo que hace es que tú, con tus características, entras en el modelito y ese modelito escupe una recomendación. Vale, o sea que me he sentido importante, pero realmente tampoco lo soy tanto, ¿no? Formo parte de un grupo muy enorme de gente. Pues sí, sobre todo si miramos a niveles de Spotify, donde tienen millones de millones de usuarios. Y hablando de privacidad, la pregunta del millón. ¿Nos escuchan? Porque yo a veces estoy hablando en alto sobre lo que me apetece comerme una paella y de repente encuentro los mejores restaurantes de mi zona. ¿Qué pasa aquí? Pues no está verificado. Otro tema es el Alexa, por ejemplo, y los sistemas de reconocimiento de voz. Ella sí que escucha a Alexa. Yo digo, hey Siri, hey Alexa, y ella me responde. Sí, sí, sí escuchan. Sin embargo, no están autorizados a vendernos cosas basadas en lo que escuchan. Eso es ilegal, o al menos en Europa. Pero sí que hay un caso curioso en Estados Unidos en el que la policía confiscó una máquina de Alexa como prueba en un caso de doble asesinato para saber lo que había ocurrido en la escena del crimen. O sea, la llevó de testigo a Alexa para que testificase. Algo así. ¿Cómo ves el futuro del Big Data? ¿Crees que se va a utilizar para el bien, para el mal? ¿Encontraremos un equilibrio? ¿Es un poco utópico? Yo soy firme defensora de la utilización de los datos y la inteligencia artificial para mejorar la sociedad. Es cierto que hay riesgos y somos conscientes y estamos aprendiendo. Somos bebés en todo este nuevo paisaje. ¿Qué es lo que más miedo te da de la tecnología? Pues realmente nada, o sea, porque no veo que sea algo al que haya que tenerle miedo, pero sí que como mucho la privacidad y la intimidad de las redes, pues con todas las cookies y las webs que cogen datos personales y demás. La intimidad más que nada, que haya cosas que mis padres no deberían saber, porque al fin y al cabo, aunque sea mayor de edad, pues no es plan. Cuando quedas con alguien ya no es el hecho de quedar en un sitio, sino que tienes que estar escribiéndote todo el momento de antes y se pierde la idea de tener un contacto físico con esa persona, sino que se está hablando todo el tiempo. Que se puedan meter contigo por cómo eres, por cómo vistas, por todo. Lo que más miedo me da es que las máquinas puedan avanzar tanto que las personas puedan llegar a perder los puestos de trabajo y estos queden obsoletos. Que algo que nosotros hemos creado realmente estamos haciendo que seamos dependientes de ella y es algo que está haciendo que se nos olvide nuestra naturaleza. Pues a mí lo que más miedo me da es que puedan sacar mi información sin que yo me dé cuenta, por ejemplo, por dónde me muevo, qué es lo que me gusta. Sí, que la tecnología nos va a afectar en lo personal y en lo social, pero también está aquí para ayudarnos a construir un mundo mejor. ¿Nos moveremos por la galaxia como nos movemos por nuestro barrio? ¿Viajaremos a otros planetas hibernando? Pues qué mejor forma de cerrar esta temporada que hacerlo hablando de física, y lo hacemos con un personaje muy especial. Crespo, ¿cómo estás? Muy bien, un personaje muy especial. Ahí está. Me gusta mi categoría. ¿Cómo serán las ciudades del futuro? Pues es un tema interesante y no se sabe muy bien cómo van a cambiar. Por ejemplo, tenemos uno que es una ciudad submarina. Es una empresa japonesa la que está proponiéndolo. Sí. Es Ocean Spiral, porque es como una espiral que baja hasta la ciudad que está en el fondo. Otra propuesta es hacer ciudades que floten en el mar, que estén en la superficie del mar. Hay otro proyecto que se llama Oceanics, sí, que pretende esto, ¿no? Como con pequeñas plataformas. Pequeñas plataformas, todas conectadas, generar como una ciudad autosostenible. ¿Y el tema de los viajes al espacio? ¿Se hará turismo espacial? Pues es una cosa que con el tiempo se está viendo que es más probable y más empresas están saltando a ver si pueden hacer algo parecido. Por ejemplo, hay una idea que es la Aurora Station, que es una estación muy parecida a la Estación Espacial Internacional, más pequeñita, que funcionaría como un hotel. Un hotel en el que tú pagas y estás allí 12 días con una tripulación que se encargan de que todo vaya guay. Te cuidan, te hacen la cama. Te hacen la cama. te distribuyen oxígeno, esas cosas.
y puedes tener 12 días de disfrute allí en el espacio viendo por una ventanilla lo que se cuece por ahí. Son empresas privadas, entiendo. Son empresas privadas, efectivamente. Problema. Coste de la noche, $800,000. ¿Y viajes a la Luna turísticos? ¿También se han planeado algo así? Bueno, no. SpaceX tiene esta idea de mandar a gente en órbita lunar, ¿no? Y la idea de que en 2025 el hombre va a pisar Marte. Al menos esa es su idea. Y más allá de eso, 2050, colonia establecida en Marte. Esto es lo que nos promete Elon Musk. Y bueno, poco a poco está consiguiendo los objetivos que se propone. Así que a lo mejor ese va a ser el turismo espacial de verdad. Porque ¿cuál es su plan exactamente de colonizar Marte? Su plan es, con un cohete muy grande, ¿no?, de una capacidad de unas 100 personas, que está construyendo, de hecho ya están haciendo las pruebas. Sería el cohete, mayor cohete del mundo. Exactamente. Ir poco a poco llevando gente allí y establecer una colonia estable. ¿Viaje de solo ida? Viaje de solo ida, no hay vuelta. Pero bueno, esto a lo mejor es la nueva migración. Ajá. Del siglo XXI. Cosa importante, en Marte pues no tenemos las condiciones en la Tierra. No es respirable, hay polvo. No hay agua. No hay agua. Así que lo que se tienen que hacer son hábitats y dentro de esas cúpulas y de esos entornos que sea todo habitable, seguro. Esa sería la primera fase. La segunda, que es la idea loca completamente. La buena, la que la me buena gusta. De verdad, es terraformar. Es cambiar. Terraformación, qué nombre muy bonito. Sí, convertir Marte en la Tierra. En la Tierra. ¿Y cuáles son esas estrategias para terraformar Marte? Pues, por un lado, generar un efecto invernadero. Ajá. Que claramente somos expertos en calentar planetas. Por otro lado, llevar agua. Ajá. Una manera de hacerlo sería coger un montón de los asteroides de tipo C que tenemos dispersados por el sistema solar, cogerlos y llevarlos. ¿Cómo se lleva eso? Por todo el sistema solar hay un montón de asteroides que tienen materiales que son muy valiosos. Sí. Platino, oro, plata, etc. Y en el futuro es muy posible que cuando sea rentable pillarte una nave y recoger esos materiales, pues que muchas empresas se lancen a hacerlo. Un dato es que si cogiéramos todos los asteroides que hay entre Júpiter y Marte, el cinturón de asteroides de toda la vida, ¿sí?, si eso lo arrasáramos, ajá, la riqueza que hay ahí acumulada son $100,000 millones por habitante de la Tierra. ¡Wow! What? Otra cosa importante es que hay muchos de estos asteroides que contienen agua, carbono y... Ajá. Joder, el agua puede ser que sea el material más útil en el espacio, porque para subsistir, sí, necesitas comida, necesitas compañía social a lo mejor, pero agua es imprescindible. Y del agua, además, puedes sacar oxígeno, que es la otra cosa súper esencial. Así que recoger estos asteroides con agua puede ser la clave de vivir en el espacio. ¿Pero cómo vas allí? ¿Vas y lo agarras, lo llevas a casa? Pues los asteroides no son piedras pequeñas, son... Piedras de varios metros, grandes. Son pedrolos bien gordos. Pues precisamente gente de la NASA ha propuesto varias maneras de hacerlo. Uno de ellos, por ejemplo, es una misión que se llama ARM, que es literalmente una especie de brazo robótico, muy entre comillas, porque hay como distintas maneras de que este brazo sea, que literalmente coge el asteroide y se lo trae. De hecho, la misión lo que pretende es que, como es un rollazo tener que ir al asteroide, minarlo, sacar los materiales y traerlos, eso es como mucho viaje, mucho texto, pues lo que haces es coger el asteroide, traértelo, lo pones a orbitar la Luna o lo pones a orbitar en una órbita parecida a la de la Luna y ya desde la Tierra pues puedes ir con tu nave e irla minando a una escala más cercana. Es literalmente crear una segunda Luna para poder minarla. What? Hay otro proyecto que es Rama, que me parece más loco aún. Todavía más loco. Más loco. Y es, en vez de llevar un objeto que coja el asteroide y lo traiga, es llevar un objeto que perfore el asteroide, utilice sus recursos para convertirlo en combustible y que el asteroide en sí mismo venga a la Tierra. Convertir los asteroides en naves. Wow. ¿Y sobre la energía? ¿De dónde la vamos a obtener en el futuro? Por supuesto, esto es costosísimo energéticamente. Y parece que en el espacio la mejor manera en la que vamos a poder obtener energía seguramente será, pues, del Sol. Esto será, en principio, en tamaños más pequeños, ¿no? Sí. Poner varios conjuntos de placas solares orbitando. Pero la idea loca, definitiva, que será la mejor de todos y la que está en el futuro totalmente, es la idea del enjambre de Dyson. Ajá. El enjambre de Dyson es esta idea loca de cubrir el Sol casi por completo por estas placas solares que orbiten la estrella y que recojan la mayor parte de la luz solar. Y eso podría darnos un nivel de energía inconcebible. De hecho, una cosa interesante es que mucha gente que estudia otras estrellas y que estudia las estrellas que están más allá del Sol, buscan si en alguna de ellas hay una estructura así.
para ver si hay una civilización inteligente a través de cómo la estrella está siendo ocultada por una esfera de Dyson. Exactamente, porque parece que es una tecnología que una civilización extraterrestre también podría utilizar. Una civilización que está a un nivel mucho más alto que el nuestro. Por supuesto, sí. What? Háblame entonces del motor más loco que te puedas imaginar. El motor más loco, totalmente hipotético y que sepamos hasta ahora es imposible de construir físicamente, sí, pero hay que comentarlo. En nuestras mentes por lo menos se puede y con las ecuaciones también. Se puede, aunque bueno, requiere una cosa extraña. Es el motor de curvatura. Es la idea de que tú no es que te muevas por el espacio, ajá, es que el espacio te mueve. Sí. Que es como la locura total y completa. El motor de curvatura es aprovechar esta idea de que el espacio es flexible. Y bueno, teniendo una nave que funcione de un modo muy curioso, que además necesita de un combustible que no sabemos si existe, posiblemente no exista, que es la energía negativa, ajá, podrías tener este tipo de motor que literalmente haría que el espacio se estirara, se contrayera detrás de ti y eso te moviera. Es básicamente Star Trek. Es lo que las naves de Star Trek utilizan para moverse. Es plegar el espacio. La limitación es que para que esa estructura del espacio puedas generarla necesitas energía negativa, que es una cosa que, hasta donde sabemos, no existe en el universo. Pero, ¿quién sabe? La tecnología, Javi, puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo. ¿Te imaginas ir a Marte solo de ida? Uf, o poder pilotar un asteroide, me fliparía. Muchas preguntas, Rocío, sin respuesta, ¿eh? Sí, pero a ver, pildorita a pildorita, nos hemos dado un buen viaje, ¿eh? Yo, por lo pronto, me voy de viaje espiritual. Sí, yo creo que también, me voy de retiro también. Namaste. No te caigas, ¿eh? No. Aquí hay cosas raras.